Como le decía con anterioridad, usted ha hecho gala en diversas ocasiones de estar ocupando el puesto que desempeña por el mero hecho de ser mujer, algo en lo que usted y yo convendremos que no tiene ningún tipo de mérito. Es algo en lo que usted no tiene ningún mérito para haber nacido mujer y no hombre. Y ese es el único mérito que usted pone de manifiesto para haber accedido al cargo que está desempeñando. Se aludía usted, señora Olona, que estaba con temple. ¿Y de verdad que hace falta temple? De verdad que hace falta mucho temple para soportar las barbaridades, la provocación y el insulto que hay en sus palabras. Hay que tener mucho temple, pero yo lo voy a tener, por supuesto, porque creo que me tengo que diferenciar en algo. De ese tipo de política que va del insulto a la mentira y va a la provocación. Mire, me ha insistido, y lo ha hecho en la anterior pregunta, y la hace en esta, porque las preguntas que ha traído aquí no le interesan. No le interesa. Y los guardias de tráfico tampoco le interesan. Le interesa sacar ETA a colación, le interesa sacar a colación el feminismo para decir que yo hago gala por el mero hecho de ser mujer, para dejar en mal lugar a las mujeres y al movimiento feminista y a la libertad y a la igualdad de las mujeres. Para eso usted trae la excusa de la Guardia Civil de Navarra para hablar de sus cosas y para repetir machaconamente un discurso completamente machista. Un discurso machista. Usted pasará a la historia por un discurso machista en contra de los derechos y de la igualdad de la mujer. Eso es para lo que usted va a pasar a la historia. Y yo voy a pasar a la historia, ojalá, por no ser solo la primera, porque haya muchas más mujeres en los territorios donde nunca les dejaron entrar. ¡Oh!